Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: "Este es un verdadero israelita, un hombre sin dobles". "¿De dónde me conoces?", le preguntó Natanael. Jesús le respondió: "Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera". Natanael le respondió: "Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel". Jesús continuó: "Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas más grandes todavía". Y agregó: "Les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre". Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el proyecto creador de nuestro Señor, de nuestro Dios, se inscribe como pináculo de la creación, como culmen, el hombre y la mujer, la persona humana. Pero también en esta creación que comporta todo el cosmos, todo el universo, y donde el hombre y la mujer son el centro de la misma, también hay otras criaturas, seres espirituales, que nosotros llamamos como ángeles y como arcángeles, y hay otras denominaciones que no importan tanto para no entreverar, pero que hablan también de esa creación espiritual del Señor, que tienen distintos roles o distintas tareas que el propio Dios les encomienda, como escuchábamos en la oración colecta. Estas tareas se distribuyen fundamentalmente en lo que hace a la custodia de las personas. Hablamos así de los ángeles custodios, que próximamente también celebraremos el día 2 de octubre, aquellos que cuidan de nosotros en la tierra, a los que, sobre todo los niños, aprenden a llamar el ángel de la guarda y la rezan pidiéndole su bendición y su protección. Deberíamos hacer también lo mismo los adultos, no descuidarnos ni olvidar a nuestros ángeles custodios. Pero hoy estamos hablando y celebrando a los arcángeles, estos mensajeros especiales del Señor. Allí reconocemos al arcángel San Miguel, aquel que nos protege del mal y del demonio, aquel que lo ha vencido en esa batalla contra el mal, y a quien nosotros entonces nos acudimos a él para pedirle su protección de manera especial contra el mal, contra la violencia. También reconocemos al arcángel Rafael, que, como cuyo nombre lo indica, es medicina de Dios, aquel que cura, a quien le encomendamos también nuestra salud. Y por último, aquel que también nosotros conocemos más seguramente por las distintas intervenciones, especialmente en el Nuevo Testamento, como lo vemos en las llamadas anunciaciones. La primera a Zacarías, el padre del Bautista, que le anuncia el nacimiento de Juan en el vientre de su mujer estéril. También el anuncio que rezamos cada día a la Virgen María: "Dios te salve María, la llena de gracia, el Señor está contigo, concebirás y darás a luz un hijo". Y ese es el arcángel Gabriel, que también se le aparece en sueños a José para decirle que no tema recibir a su esposa, por lo que ella ha concebido en su vientre, es obra del Espíritu Santo. En fin, allí entonces encontramos estos seres de luz, estos seres espirituales enviados por Dios para nuestra custodia, para el anuncio y la protección de cada uno de nosotros. Nos reiteramos encomendándonos
a ellos en esta Eucaristía, pidiéndole que también nosotros, llenos de luz, podamos ser testigos de la misma ante todos nuestros hermanos.